grandes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy los saludo desde la cámara de mi celular porque estoy en San Rafael, Antioquia. Vea pues, perdonan la calidad del celular si no se ve bien, pero obviamente no iba a traer mi cámara para grabar acá, pero sí quería que vieran este destino porque me parece súper increíble. Bueno, miren la belleza. Y para que sepan, San Rafael está más o menos, nos demoramos más o menos 2 horas y media desde Medellín. Ustedes saben que yo estoy en Medellín. Igual, esta es una vía que las personas también pueden tomar desde Bogotá, porque está como conectado a todo lo que es Dorada, la Ruta del Sol, esto es San Carlos, San Rafael, San Luis. Bueno, todo eso se conecta. El caso es que ustedes ya hacen el trabajo de buscar, pero yo solamente quiero como contarles esta experiencia porque me parece muy chévere. Nos queríamos venir para acá a desconectarnos porque nos gusta mucho las fuentes de agua que corra la energía para limpiarnos, para reconectarnos, para volver como a nuestra fuente, elevar nuestra vibración, relajarnos, todas esas cosas que a nosotros nos gustan. Entonces me pareció demasiado especial y pues les voy a dejar este videito cortico para que conozcan San Rafael, se antojen los que son de Medellín y pues vengan a visitarlo porque todo esto es gratis. Acá a todo esto podemos llegar totalmente gratis. Ya el tema de hoteles y todo eso es según ustedes elijan, camping, hotel, lo que ustedes quieran, un día de sol, pero todo esto está libre para nosotros, para los perritos. Entonces acompáñenme en este video. Ah, y obviamente si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban porque es totalmente gratis. Y le activen a la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que yo subo un nuevo video, porque a unas personas no les está avisando y creen que yo no estoy subiendo videos. Y si les gusta mi video, si este canal, pues los invito a que dejen su manita arriba. Y ahora sí, sigan viendo el video. Va, yo estoy muy feliz porque es la primera vez en mi vida que vemos micos. Cuando llegamos a... Esa ya es la entrada del hotel. Cuando llegamos al hotel, aquí habían unos hermosos micos que les voy a dejar acá. Y si alguien no los ve, yo no los veo ni por el berraco. Pues no eran unos micotes, eran unos... ¿Cómo se llama? Sí. Unos titis, unos micos chiquiticos. Están los tres. Mira. Es que mira. Cuando ustedes entran al hotel, hay un puentecito para ya entrar al parqueadero y después al hotel. Y acá está un río, está pues una de las partes bien profundas, pero igual pues acá se puede nadar, todo chévere, todo nice. Es que por el reflejo de los árboles no se ve la transparencia del agua. Bueno, les voy a mostrar la entrada del hotel. Bueno, toda esta es la entrada del hotel, que por allá fue donde vimos los micos, que si no es por Alex, no los veo. Bueno, aquí como les mostré, en el hotel está también el acceso a esta parte del río. Esa parte es como súper tranquila y como pueden ver prácticamente la corriente ni se nota, entonces pueden nadar como tranquilamente, pero esta es bien profunda. Ya más adelante se da ingreso al hotel. Bueno, esta es una de las carreteras cuando uno sale del hotel. Siempre, todo es así en trocha, pero solamente cuando uno viene como a explorar dónde están los lugares para meternos pues al agua. Entonces siempre hay que recorrer bastante, y cuando ustedes vienen en carro, moto, o están esos mototaxis que a uno lo traen desde el pueblo, porque en el pueblo no está como de una para meterse al charco, no, hay que venir por toda la carretera y recorrer. Y por ejemplo, en varios puntos hay estas entradas y ya allá ustedes pueden ver el hermoso recurso natural. Erta cocodrilo. Vean a ese cocodrilo.
tan lindas, ¿no? Hay unos lugares más adelante donde cobran, pues donde encerraron como donde uno se puede meter igual que este que les acabé de mostrar, y ustedes simplemente pagan como el parqueadero o la cerveza o lo que vayan a consumir, como para ellos mantener el lugar donde pueden entrar a los baños, también pueden hacer camping, pero sí que pagar algo. Y hay unos, o sea, por ejemplo este que les acabé de mostrar tiene como más piedritas, sin embargo la corriente es muy tranquila. En cambio, los que están más adelante, donde hay que pagar, es literal como una playa. Entonces tienen como una piscina, el perro puede nadar, ustedes pueden nadar. Hay unos que son más hondos, otros que no, y no tienen tanto piedra, sino más que todo como si fuera una piscina. Esos los cobran, pero pues tampoco es nada exagerado, simplemente es como el consumo. Por ejemplo, el lugar que les mostré donde están los perritos, ahí tampoco cobran, ese uno entra tranquilo. Y ese sí es más como una playa, como pueden ver, pueden nadar tranquilos, no hay como tanta piedra. O sea, siempre hay como que explorar en diferentes puntos para ver cuál más se acomoda a sus gustos. Esta silla mecedora bonita sí es, muy novedosa sí es, pero cómoda. Mene esa cosa en la espalda, cómoda no es, cómoda no es. Ay, mira lo marranito. Pero ya no son mini pig, ya son super pig. A ella no les importa. Ay, qué boquita tan linda, ve. Y esos dientes todos limpiecitos. Listo, gracias. Repartelo a la mitad. Ya pues, cloro. Cloro, ¿cómo está? Cloro, se la voy a echar ahí. ¿Por qué? Si cloro es como es que. Lo voy a echar otra cosa. Da. Pero también así que está un poquito medio amarillo. ¡Qué pechuga! Este es niño, niña. ¡Qué preciosuris! ¡Ay, qué preciosuris! ¡Ay, estos ojos tan lindos! Amor, véale las pestañas, como las suyas. Miren que esa es la entrada del hotel, pero allá hay otra entradita, esa es la carretera. Y por acá bajan y llegan a este río. Allá es el hotel, pero ahí está el río. Entonces, ahora lo que les estaba diciendo, cuando ustedes entran en esta carretera, todo está el río y siempre hay como varias entraditas en diferentes puntos. Ya ustedes miran en qué parte del río se quieren meter, si las quedó más hondas, más bajitas, con más piedras. Ya es como de mirar. Esta es la carretera. Y aquí está hotel. Este es nuestro hotel Club Paradise. Y aquí ya pueden ver la entradita para meterse al río. O sea, es totalmente gratis. Y entonces ya nos los vamos a ir de caminata a expedicionar, y entonces en toda esta carretera van a encontrar entraditas y ya ustedes entran por la que ustedes quieran para disfrutar de estos hermosos placeres que nos da la madre tierra. Hola, nosotros ya nos vamos a ir de caminata, no sabemos cuánto tiempo, a buscar una cascada que nos dijeron que estaba a una hora. Esperemos encontrarla. 40 minutos, esperamos encontrarla y que la puedan ver en este vlog de mucha agua. Ahora nos vemos. Miren, acá en la carretera hay otra entradita al lado de esta casa y ya llegan al río. Como pueden ver, este es más piedras, como lo que les decía. Igual
Lo bueno de este río es que la corriente es demasiado tranquila, entonces uno puede estar ahí con el perro, uno solito, tranquilo, todo y súper chévere. Pero miren que en esta entrada, si ustedes suben un poquito, vean que acá no hay tanta piedra, es mucho más tranquilo y se pueden parchar ahí en las piedras. Es que es demasiado relajante este parche, por eso se los quería compartir. Buenos días. Wow, mira eso allá, es que es bien hondo. Ay, hueputa. Vean, y como que alquilan los caballos. Wow, para una costada de ahí en esas piedras. Qué belleza. Mirando por allá, pero esto es más lindo que el de Doral. Cascada, la onda cascada. Morta. Yo llegué jugando en sudor y vea, se me quebraron hasta las gafas de la emoción que traían las gafas. Se me quebraron. Sí, uno puede seguir subiendo. Hemos llegado a la cascada. No habíamos llegado. Nos faltaba subir todo ese pedazo. Ay, ok. Allá abajo fue donde estábamos, entonces subimos todo esto para llegar a ti. ¡Tran! Va. Yo acá me estoy solarizando como una plantica. Este sonido es impresionante. Yo podría vivir aquí literalmente al lado de una cascada. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Para ustedes poder llegar a esta cascada, no sé cómo llega. Para poder llegar a esta, ¿cómo se llama esta cascada? La Onda. Esta cascada se llama La Onda. Para poder llegar hay que salir por el camino hacia todo el camino del agua, donde están todos los destinos turísticos de agua. Es una caminada de más o menos 40 minutos. Siempre hay que sudar un poquito porque es en pendiente, entonces traen agüita. Y en todo el camino hay señalización, pero bastante pequeñita, entonces hay que estar como muy pendiente, pero vale totalmente la pena porque brutal, o sea, es espectacular. Yo dije que tengo hace rato una mariposita en el short y resulta que están haciendo el amor. Velas, velas, velas. Han llegado nuestros amigos. Ahí llegó el Orejas, mírenle la oreja. El Orejas, él se llama Gray. Y él se llama Yellow. ¿Qué hay? Ahí vino nuestra amiga. Uno acá siempre tiene amigos, vea. Yellow es sub, le encanta el agua a Yellow, miren a Yellow. Él está feliz en el agua. Así como nosotros. Aquí todo el mundo es buena gente. Por allá llegó Mr. Black. Miren a Mr. Black. En realidad se llama Murciélago, pero ya, pues yo le digo Mr. Black. Ahí salió mi hielo. Véalo, ay, tan lindo.
No paga tenerlo. Los sinvergüenzas se me están haciendo en la mano. Les voy a mostrar parte del camino cuando uno va subiendo a la cascada. Cuando uno va subiendo se va a encontrar con ese terreno grande donde está todo el ganado. Entonces ahí se pierden varios letreros. Entonces uno cree como que no puede continuar hacia arriba porque hacia arriba ya están las fincas. Entonces uno cree que es como propiedad privada. Pero los letreros están muy chiquitos. Mire que acá está la señalización. Allá arriba también hay señalización y si siguen el camino más arriba también hay otro letrero chiquito. Entonces hay personas que se devuelven cuando están acá y se quedan abajo como en la cascadita, pero en realidad hay que seguir subiendo y si se encuentran las personas de por acá pregúntenles, porque ya son muy amables y les van a decir que continúen porque no les falta mucho. De acá a este punto el terreno grande no les falta nada para llegar a la cascada. Ay, casi me caí. Mi animal preferido de la vida son ellos. Que son muy lindos. Perritos grandes. Pero si ustedes se preguntan cómo llegan a todas las fuentes de agua maravillosas, se tienen que venir por la vereda El Arenal. Ustedes van a llegar a San Rafael, ahí va a estar el letrero que dice San Rafael, bueno, riqueza no sé qué, 28 grados, listo, tiene un clima maravilloso. Ahí en esa entrada no van a llegar hasta el pueblo, obviamente van a ir al pueblo si se les da la gana, pero no tienen que llegar hasta el pueblo para poder llegar a los charcos, para poder entrar a la vía que nos lleva a todos los charcos, sino que en esa entrada como a mano derecha, ¿sí o qué? En esa entrada a mano derecha está todo ese camino que les he mostrado, que es donde están como los hoteles, los hostales, y ahí es donde están todas las pequeñas entraditas para que ustedes puedan ingresar a los charcos. Esto es gigante. Entonces desde lo más abajo hasta lo más arriba van a encontrar todas las fuentes que ustedes quieran. Por ejemplo, acá donde estamos es hondo y es chévere porque como la corriente es lenta pueden nadar tranquilamente. Obviamente vengan en temporada de verano, porque estamos en temporada de invierno, esto va a estar totalmente pues café. Entonces es esa la vía para que puedan estar aquí en los charcos. Obviamente es totalmente gratis, ya les dije como los que cobraban, pero no es como que cobren una entrada, sino más que todo consumo. Desde Medellín, como no es tanto tiempo, se pueden venir a un día de sol a pasar en los charcos y compran el almuerzo donde ustedes quieran. O yo me imagino que hoteles más económicos deben haber en el pueblo, porque la verdad a nosotros no nos ha parecido como muy económico el hospedaje. Pensamos que era un poco más económico, pero en realidad sí, pues sí nos sorprendió. En ese momento, 2019, la noche por pareja con todas las comidas nos costó 250,000 pesos colombianos, lo cual no es costoso, pero pensamos que por el destino iba a ser más económico, porque la verdad lo que nosotros decíamos, no veníamos a quedarnos en un hotel por la piscina y eso, o por cómo fuera el hotel, sino que veníamos, era más para el recurso natural. Entonces ustedes también en el camino hacia la cascada vimos opciones de que hay hamacas, hay camping, entonces hay opciones más económicas, depende de lo que ustedes quieran. Igual como les digo, si vienen desde Medellín, pueden venirse un día y devolverse en la tarde. Tan linda. Este hotel es como si fuera de Pedro Picapiedra. Todo es así súper colorido y hagan de cuenta Pedro Picapiedra. Está muy chévere la verdad. Como nos quedamos de un día para otro y a nosotros nos gusta nadar, entonces por el día nos íbamos a desconectar allá al río, nos íbamos a relajar. Bueno, a nosotros nos encanta como hacer meditación y todo eso. Demasiado espectacular, o sea, no tengo palabras. Y ya en la tarde noche, o sea, de ayer, no, porque apenas hoy les empecé a grabar bien, nos vinimos para la piscina como a tratar de ver las estrellas, pero en realidad todo se puso muy oscuro y no las vimos.
y nos vinimos a relajar en la piscina, todo. Ya hoy en la mañana fue que fuimos a la cascada y ya volvimos acá a la piscina a relajarnos un rato y almorzar para irnos para Medellín de nuevo. Pero súper recomiendo este plan, volvería mil veces, me parece brutal. Y me encantaría que todas las personas que les gusta el medio ambiente, que lo cuidan, porque obviamente no dejar basura ni agredir allá la naturaleza, sino simplemente hacer parte de ella, lo pudieran conocer, porque, o sea, está brutal. Si te gusta caminar, si te gusta sudar, si te gusta empantanarte, posiblemente caerte, si te gusta este tipo de parches, súper bienvenida a San Rafael, Antioquia, porque me voy con el corazón llenito. Hola. Bienvenidos al Hotel Pedro Picapiedra.